Ahora vamos a estar haciendo una carne guisada. Les muestro. Ok, así es de que vamos a comenzar un poquito de sazonador. Ok, este es mi estilo como yo lo sazono, mi gente. A un poquito de pimienta. Ya saben, no puede faltar comino. Un poquito de sal en polvo. Ok, poquito nada más. Vamos al tanteo, ok. Al tanteo como se mire bonito. Bueno, que se mire rico. Y le vamos a poner cilantro seco, ok. Usted le puede echar de todo lo que yo le estoy echando si usted gusta. Y si no, pues también puede evadir cualquiera que no le guste. A mí me gusta el orégano, mi gente, echarle un poquito nada más, ok. Y ahora pues le vamos a poner un poquito de sal y a revolver. Y aquí está la sal. No me vayan a decir a mí, me van a decir, ay, que por qué estás metiendo las manos. Pues miren, yo meto las manos porque esta es mi familia, mi familia. Voy a alimentar a mi familia, a mis hijos. Y ellos disfrutan, ¿ok? Las comiditas, no tiene nada de malo, ¿ok? Así es de que así es como me va a quedar esto, ¿ok? Le vamos a echar un poquito de sazonador del otro. Ahorita les muestro. Así es de que le voy a echar un poquito de condimento de este, ¿ok? Que le va a dar un poquito de color a la carne y un poquito de sabor sabroso. Si usted ya sabe de cuál es, viene culantro y achote, ¿ok? Miren. Así, y vamos a revolver. Lo voy a seguir removiendo, ¿ok? Así es de que los pongo, déjenme, le pongo después, ¿ok? Así es de que así quedó todo revuelto, rico y sabroso. Lo vamos a poner a sofreír. Paso número 2, ¿ok? Bueno, 3 ya sería. Les muestro. Y aquí está ya en la cacerola, mi gente. Va a sofreír, ¿ok? Se tiene que sofreír. Después la vamos a sacar. Le voy a dar vuelta, ¿ok? Más como unos 5 minutos. Lo voy a poner de un lado y luego 5 minutos de otro lado. O depende cómo tenga el fuego, ¿ok? Yo lo tengo a medio. No me gusta que se me arrebate la comida, ¿ok? Me gusta que quede así rica, sabrosa, deliciosa, a fuego lento. Y, bueno, no tan lento, ¿verdad? Sino que a fuego medio-alto, ¿ok? Me siento que sigamos viendo. Y mire usted cómo va pintando la cosa ahí. ¿Sí ven? Está saliendo la grasita. Ahora nos va a tocar, miren, a darle vuelta. Y así, pues, vamos a darle vuelta todas, ¿ok? Así es como va luciendo, ¿ok? Así merito, así merito, así tiene que dar el punto. No recocida, no cruda. Así, así, miren, así tiene que quedar, ¿ok? Y les muestro después cuando ya la vayamos a sacar. Y les voy a enseñar cómo luce cuando la sacamos. Aquí ya la saqué, mi gente, es la carne. Y pues puse más carne a cocinar. Miren, aquí está la otra carne, ¿ok? Y se está haciendo de la misma forma. Vamos a hacer la otra tanda de la misma manera. Pero mientras tanto nosotros vamos a hacer en la otra cacerola, ¿ok? Y miren, en la otra lado de la cacerola vamos a estar haciendo el arroz. En esta cacerola nueva, gente, esta nueva esta cacerola, ¿ok? Ayer la compré, ustedes crean, ya tiene como 3 años. Miren, yo solamente hago el arroz así, con ajo, ¿ok? Y le muevo y le muevo y le muevo, a mis hijos así les encanta, ¿ok? Vamos a hacer una taza de arroz. Y así lo vamos a dejar dorar un poquito este arroz. Y mientras está cociendo la carne. Miren, mi gente, cuando ya está el arroz así, ¿ok? A mí me gusta ya, yo lo siento que está listo. Ya yo vengo, ¿ok? Y le echo la agua. Las medidas, depende del arroz que usted haga, ¿ok? Si usted hace una taza de arroz, usted le va a echar. ¿Me creen si les digo que no grabé? Bueno. El arroz así, miren, cuando yo le echo una taza, si le echo una taza de arroz, le echo 2 tazas de agua, ¿ok? Y ya después, si el arroz me pide más, les voy a mostrar cómo es de que si pide más, ¿verdad? Pero esa es la medida que yo uso, es mi base, ¿ok? Le echo solamente el ajo, ¿ok? Y ahorita que ya va a comenzar a burbujear, yo lo voy a tapar, ¿ok? Lo voy a tapar y ya verán, ustedes van a decir, se mira amarillo, no. Ya verán qué bonito va a quedar este arroz. Blanquito, 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 súper bueno. Y miren, ay, disculpen que se me quemó. Ah, no se crean. Así es, gente, así es, ¿ok? It's ok, eso se va a hacer arroz. No, no está quemado, así es dorado. Miren. Mientras está cocinando la carne y todo, yo me puse a picar las verduras, ¿ok? Les muestro.
Miren, aquí mismo donde usted sofrió la carne, ok, ese juguito que tiene aquí, usted va a sofreír esta verdurita, ok, que viene siendo chile verde, tomate, cebolla y un ajo, porque se recuerdan que ya le echamos ajo a la carne, entonces ya la sazonamos. Ahorita vamos a sofreír esto, ok. ¿Qué les dije sobre el arroz? Así va el arroz, miren. A fuego mediano. Después que comience a hervir, ya tú le bajas el fuego a mediano, ¿ok? Y lo tapas. Así de que así va el arrocito. ¿Sí ven cómo va cambiando de color la cebolla? ¿Ok? Eso es puro sabor, gente. Es puro condimento el juguito que está aquí. ¿Ok? So, no necesitas más condimento. Suficiente con el que ya tú le echaste a la carne. Bueno, para mi opción. ¿Ok? Y si tú sientes de que pues necesitas más sal, pues le echas más sal. Aquí, cuando ya está la verdura aquí, pero ya hasta de último usted le va a chequear el sabor que tiene, ¿ok? Y me dice, Karen, esos trozos son muy grandes. No importa, no importa, no importa. Esto es carne guisada a lo salvadoreño estilo Karen Ramos, que aprendió a cocinar. Gente, ¿quieren saber cómo yo aprendí a cocinar? Ay, no, se reirían. Pero miren, así va el buchinche aquí, miren. ¿Sí ven? Ahí les aviso cuando ya esté, ¿ok? Sí ven que ya soltó su jugo, el tomate, la cebolla, todo está más diferente. Bueno, se mira de diferente color ya, ¿ok? Y está humeando porque ustedes ya se imaginarán, está el fuego a todo lo que da. Ahorita voy a proceder en echarle la carne, ¿ok? La carne, y ahí va la carne. Miren, le echan la carne y comienzan a moverla, 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 ¿ok? Y miren el tomate cómo va quedando. Después que yo ya está hasta este punto el tomate casi deshaciéndose, a mí me gusta echarle más cilantro. Lo vuelvo a revolver y le echo un poquito de agua, les muestro. Aquí yo ya vengo y le echo un poquito más de agua, ¿ok? Miren, mi gente, si ven que de este lado se mira rojito y de este lado se mira como negro, ¿ok? Yo le eché un poquito más de culantro y achote, ¿ok? Para que agarre ese colorcito rojo. Y pues movemos, movemos, movemos. Miren el arroz como está. Para mí necesita un poquito más de agua, ¿ok? Ahorita le voy a agregar otro poquito más de agua. Y así va quedando la carne, mi gente hermosa. Voy a tapar, ¿ok? Y la voy a dejar que repose un poquito más. Y les voy a enseñar cuál es la clave o con qué. Trate de hacer esto diferente y le aseguro que su carne le va a quedar más blandita, más jugosa. Y va a estar súper rica, 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 rica. Les muestro. Miren, agarran limón, ¿ok? Y lo exprimen. Esto va a ayudar a que tu carne quede más suavecita, 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 ¿ok? Miren, así. Bueno, este es mi secreto. Chicas, este es mi secreto, ¿ok? Así. Y pues ya saben, se me cayó la cacerola. ¿Ok? Ya fui a lavar la cosa esta. Y aquí usted comienza a mover, solo que no puedo con una mano, mi gente, ¿ok? Así es de que lo voy a tapar y voy a revolver todo el juguito de esto para que todo agarre el mismo sabor, ¿ok? Y miren, les voy a mostrar cómo queda después. Miren qué rico va quedando esto. Huele pero fenomenal, ¿ok? A mí me gusta echarle cilantro más después porque pues así agarra pues más olor, más rico. No sé, siento que le da un sabor pero riquísimo. Y conste, yo no soy chef, ¿ok? Yo no soy chef. Yo hago el intento, mi gente. ¿Ok? Así es de que así es como va quedando esto. Rico y sabroso. Miren qué chulada. Miren, mi gente, así fue como quedó el arroz. Miren, sueltecito. Miren cómo queda, cómo se separa. ¿Sí ven? Rico. Y aquí ya la carne está lista. Y si usted piensa que le hace falta sal o que le hace falta este condimento de res o algo que usted piense que le hace falta, usted écheselo, ¿ok? Écheselo. Miren el tomate quedó bien suavecito. La carne también ha quedado bien suavecita, gente. Y miren, así quedó este rico plato, carne guisada con arroz. Y miren, gente, por eso es de que yo no le he hecho nada de nada al arroz, porque luego me gusta echarle la sopita, ¿ok? Y esto quedó pero riquísimo. Rico.